hoy cocinamos pastel imposible, así es. Qué rico. Por favor, todos anotando porque este Reyes Sound del Sabro Sound ya está empezando. Así este es. Lado, por favor. De este lado. Venimos. Oigan, ¿habrá acá un banquito para Patricio? Sí, por ahí, para que logre salir. Chavos, importante, vamos a comenzar con el flan. Y lo hacemos con un secreto de textura y se trata de queso crema. Importante, no solo eso, si tú me vas a ayudar, por favor, Andreita. Ajá. O tu Patito. Y Patricio, vamos a colocar por acá el huevo. El de huevo. Este lado. A ver, va a estar acá de este lado. Tú me vas a ayudar a colocarlo acá. ¡Ole! No solo eso, sino también, seguramente tú eres muy fan, y se trata de la leche condensada. No, por favor, no, no, leche esta condensada directamente acá, por favor. Con toda la fuerza del mundo, ahí toda está. Y no solo eso, sí, toda deliciosa, ¿verdad? Es más, tú te vas a quedar con este tarrito. Sin duda, estoy de acuerdo. Y además que su leche evaporada. Por favor, compi, la última vamos a colocarla acá. Así es, familia. Dejar que nos acompañen tan solo estos cuatro ingredientes. Eso, Amelia. Amelia. Te la rifas. ¿Y saben qué, chavos? ¿Están listos para bailar? ¡Claro! ¡Sí! Y la licuadora suena así. Atención, se acabó. Porque ahora, si me lo permiten, vamos a seguir por acá. Con el pastel, convivente de este lado. Voy a colocar harina preparada para pastel de chocolate. Y por favor, ahí, doñita, le pido que compre de esa cajita y va a seguir las instrucciones de la cajita. Ahora, una vez que andamos por acá, vamos a agregar lo que dice la cajita. Y se trata de agua. No solo eso, sino también la presencia de aceite. Además que su huevo, repito, seguí las instrucciones de la cajita. Y entonces sí le voy a pedir a Patito, con ayuda de Andreita, que nos ayuden a mezclar perfectamente. Por favor, mezclamos ahí, Patito, tú que sabes cocinar y hacer los hotcakes del domingo. Y ahora, por favor, le pido que se acerque acá porque viene el paso número 3. Tengo por acá un molde, ya lo sabe, molde para pastel, en este caso rosca, de ese material, del material que usted tenga en casa. Este me encanta porque es vara, aluminio, y lo encuentra en el mercadito o en el supermercado. Y una vez que andamos, ¿qué vamos a hacer por acá? Le cuento, yo tengo cajeta en el fondo. Importante, se va a ahorrar el caramelo y la cajeta es clásica del pastel imposible. Y ahora sí, vamos a colocar primero. Lo que viene con nosotros es la mezcla del pastel que está haciendo mi Patito. Eso es lo primero que llega. Y una vez que andamos por ahí, familia, entonces sí llega lo siguiente, el 3, el personaje número 3, y es la mezcla de flan. Pero acá, importante, le pido que lo coloque como lo estoy haciendo yo. Es decir, lentamente y con ayuda de una cuchara, con intención de que no se mezcle. O sea, no va de sopetón para que no se mezcle. No va de sopetón, compi. Buena palabra. Y una vez que andamos por ahí, chavos, seguimos con la preparación de nuestro pastel. ¿Por qué? Porque vamos a... Es de chocolate, mi Patito, de que nos encanta. Vamos a tapar ahora perfectamente con aluminio, por favor. Eso es fundamental. Y una vez que andamos por ahí, familia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar a un recipiente con agua. Acá, mijo, se le llamará baño María. Sin duda. Vean nada más, por acá tenemos, así es, Patito, tenemos un recipiente y no solo eso, sino también agua en el fondo. Y una vez que andamos por ahí, entonces sí vamos a darle paso a la cocción. Vámonos de viaje, Patito, por favor. Directamente al horno, hornito eléctrico. ¿Qué va a hacer? Va a colocar, mande. Así es, 180 grados durante una hora. 180 grados durante una hora y el baño María también. Si no tiene hornito, ni se preocupe. Yo en casa de la tía Memelas lo hago directamente en la estufa. Y de esa manera, después de una hora, ¿qué vamos a tener? ¿Están listos? Ayúdame, Patito. Ven nada más, vamos a darle paso porque justo se logra lo imposible. Cambiaron de lugar las preparaciones y solo para saber que está bien cocido, atraviéselo con un moldador o con un cuchillo y de esa manera que tiene el resultado que es perfecto porque ya no está sucio. Podemos y para decorar, que sus frutos secos, por favor, frutos rojos más bien, dando mi prendido. Frutos rojos, por favor, para decorar. Y ahora sí, ¿están listos para probarlo, sí, chavos? Pato, ¿quieres probar el pastel que hiciste? Mira, ahí te va. ¿Te parece bien? ¿Te gustó? Eres un gran cocinero. Eres un... Eso, Martín.